¿Qué tal, amigos de mi canal de YouTube? Aquí les presento, mucha gente me estaba comentando sobre esta muñeca. Aquí se las presento, amigos. Como pueden ver, es esta muñeca. Esta muñeca tiene muy fuertes manifestaciones, y esta muñeca la adquirió mi madre en Estados Unidos, en Texas. Yo viví un tiempo allá en Texas y la vio como en un tipo garage bazar, algo así. Y pues le llamaba mucho la atención. Y esta muñeca pues la compró. Dijo, mira, me gusta el diseño, me gusta cómo está. Y esta es la caja, su caja original. De hecho aquí pueden ver que dice muñeca de porcelana. Y esta muñeca la compró, si más lo recuerdo, no me equivoco, el 2014 más o menos. Del 2014 la compró mi madre en un garage en Estados Unidos, Texas. En este cuarto, como pueden ver, esta muñeca, pues, sí tiene muy fuertes manifestaciones. De hecho, pues, cuando duermo yo aquí, se empiezan a sentir ruidos. Siento como que si me estén viendo, se siente de una manera tétrica, pesada. Y como pueden ver, pues su cara dulzura, su cara de dulzura y de inofensiva, como pueden ver. Y aquí está por detrás, así es la caja. Esta caja, pues, ya está un poco maltratada. De hecho, mi madre le puso como un plástico aquí para que no, pues no se empolvara con el paso del tiempo y no le pasara nada. Y pues esta muñeca, pues sí, les digo que es cuando te le quedas viendo fijamente a los ojos, pues sí realmente sientes esa energía que es muy fuerte. Y esa como pesadez en tu cuerpo, como que si algo te pesara muy fuerte. Se escuchan ruidos, de repente se oyen como unas voces. Y como pueden ver, pues este es su vestuario original. No se le ha cambiado nada. De hecho, creo que cuando la compró la sacó una vez y la puso aquí adentro de nuevo y no se ha sacado. Y pues esta muñeca, pues a veces la tratamos de cambiar a otro lugar, pero realmente sientes tú esa vibra que debe de ponerse pues en el lugar aquel donde está. Como pueden ver, pues ahí la hemos tenido y ahí se queda. Pero sí, realmente cuando en este cuarto te quedas, sí se siente la diferencia y se nota esa energía. Se porta muy bien, no hace cosas malas, ni daños, ni nada. Ella está tranquilita, mientras
que no le hagas daño, la dejes sin paz, ella está tranquilita aquí en su caja y en su lugarcito, amigos. Y pues como pueden ver, aquí está la muñeca esta de porcelana, y esta fue comprada en el año 2014 y fue en un bazar en Estados Unidos, en Texas. Ahí la adquirió. Pues desconocemos de quién sea esta muñeca, quién le perteneció anteriormente, no sabemos. Pero tiene, como pueden ver, la mirada fija, la mirada, pues muy, la mirada tétrica. Como pueden ver, pues aquí se las presento, amigos. Y pues los invito a que se suscriban a este canal si quieren que les muestre, si quieren que suba un video que de escuchar las manifestaciones y lo que hacen realmente, se quedarán con la boca abierta, se quedarán sin palabras lo que hacen las manifestaciones. Así que compartan este video, suscríbanse al canal y pues yo haré un siguiente video, me dormiré en este cuarto y grabaré toda la noche para que ustedes vean el tipo de manifestaciones y todo lo que, pues todo lo que, los movimientos, los sonidos y todo lo que hace. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo en este video. No olviden de suscribirse, compartir este video, darle like y seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias.